Yo hago con Daniel Zúñiga. Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, bien, gracias. Oiga, don Daniel, usted es súper conocido acá porque es uno de los pocos que vende prácticamente estas papas en la calle. Sí. Sí, gracias a Dios hay bastante clientela y siempre ha sido fiel por las papas lavadas, más que nada. Hoy más que nunca por lo que estamos aconteciendo, la gente igual prefiere más por la limpieza. Oiga, don Daniel, cuéntenos, ¿desde cuándo usted trabaja acá en la feria? Alrededor de 15 años más o menos. ¿Qué ha significado para usted trabajar acá en la feria? Bueno, agradable, grato. ¿Conoce mucha gente? Sí, bastante, bastante. ¿Le ha dado muchas satisfacciones? Sí, bastante satisfacción. Han salido varias cosas gracias a la feria y a la clientela que ha permanecido. ¿Siempre puras papas o tiene otras cosas? Y la mayoría papas y un poco de fruta en conserva. Parece que tiene bastante. Sí, gracias a Dios hasta aquí ha andado bien. Con esta situación que se está viviendo, le ha sido un poco más complejo. Porque hay otros feriantes que no están viniendo a la feria y otros sí, en el caso suyo. Sí, hasta aquí hemos permanecido, igual ha bajado bastante, pero los clientes siempre están presentes. Con todas las precauciones que corresponden. Sí, mascarilla, aquí un cuidado un poquito más para las manos. Guantes me cuesta porque se rompen al tiro, pero con esto nos arreglamos. Oiga, don Daniel, cuéntenos con respecto a lo que se está viviendo. La feria es un buen lugar donde se encuentra economía surtida. Sí, comparado con otros precios, es bastante bueno la feria. En lo que es papa, lo que es verdura, siempre fresco. Buena atención de los colegas y van a encontrar siempre de todo. ¿Está atendiendo? ¿No? ¿Está sí. Con nosotros y está atendiendo? Sí. Lo otro, ¿usted qué día está en la feria? Porque acá en Rengo hay 4 días. Está Rosario. Y ahora se ha suspendido alguna. ¿El día domingo? El día domingo sí estamos. El día miércoles igual como hoy. Con bastante precaución nos cambiaron. Antes estábamos en un solo lugar, ahora nos separaron, hemos separado los puestos, hemos tratado de cuidarnos lo más posible. Muchas gracias. Hemos tratado de cuidarnos, cuidar la clientela, un deber de todos. Y sí, el día sábado en la mañana ahora no estamos trabajando a raíz de esto mismo. Sí, el día sábado en Rosario un rato de 2 a 7 de la tarde. Bueno, de todas maneras la invitación para que la gente venga y prefiera la feria y en este caso el local donde usted vende las papas. ¿De dónde son las papas? ¿Cómo se llama? Mire, acá tengo, son dos variedades diferentes, papas Astri, papas Rossi, excelente calidad para freír, para el puré, esa para todo lo que usted quiera. Y tengo Freire, tengo Temuco. Normalmente esas dos son las partes donde estamos trayendo estas papas. En esta oportunidad usted está solo, pero habitualmente está con otra persona, trabaja toda la familia. Sí, con mi hijo. Y en su tiempo también mi esposa cuando antes que naciera nuestra bebita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y la invitación a la gente, que vengan a la feria, van a encontrar buenos precios, vamos a tratar siempre de tener lo mejor para ustedes. Y muchas gracias por ser tan fieles hasta este momento como cliente.